Ahora sí vamos a hablar del tema que les había adelantado. Yo soy una convencida que una justicia que no tarda ya no, que una justicia que tarda ya no es justicia. ¿De qué le sirve a una mujer ayacuchana? Georgina Gambona se llama ella. En 1980 fue violada por 7 policías en Vilcahuamán, en Ayacucho. Por supuesto, se sentó a la denuncia. Se identificó a los agresores sexuales. 34 años después, aquí en el Perú, no se hizo justicia. Porque estos sujetos no fueron condenados y siguieron en actividad. El caso ha llegado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha admitido la denuncia en contra del Perú precisamente por violación de los derechos humanos. Un caso más. Y es que si en el Perú no se resuelve, pues hay que acudir a instancias internacionales. Y la doctora Diana Kos, abogada de la Comisión de Derechos Humanos, COMICET, nos acompaña esta tarde para explicarnos de las implicancias de esta admisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo es que esta señora Georgina Gamboa puede considerar que se le va a reparar y que se va a hacer justicia después de 34 años. Doctora Kos, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias, muchas gracias por recibirme. Primero que nada, agradecerte porque a través de tu programa la ciudadanía puede escuchar y conocer casos como el de Georgina Gamboa y cientos de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en la época del conflicto que vivió nuestro país. Exacto. La Comisión de la Verdad ha registrado más de 500 casos de mujeres que fueron violadas. Por el 83% de las denuncias son acusados policías y militares. La Comisión de la Verdad ha determinado que esto era una práctica sistemática y generalizada de la lucha contra subversiva. Es decir, era normal y era tolerado por el Estado que los policías y los militares utilicen recursos como la tortura sexual para tratar de extraer confesiones de gente muchas veces inocentes, como fue el caso de Georgina Gamboa, que en 1980 hubo un atentado a una hacienda por parte de Sendero Luminoso. La policía, al recibir la denuncia, hizo una incursión policial, un operativo en el cual arremetió contra los civiles y entre ellos arrestó a Georgina Gamboa. La mantuvo. ¿Cuántos años tenía Georgina Gamboa? En esa época Georgina tenía 17 años. 17 años. La privó de su libertad y fue torturada sexualmente por 7 policías, diciéndole que tenía que aceptar que ella era terrorista, entre otras cosas, pero hasta ahora la señora Georgina Gamboa no se le ha probado culpabilidad de ningún delito. Uh-huh. y a 34 años de los hechos no ha existido ningún tipo de justicia, no se ha condenado a nadie. Uh-huh. No se condenó, se identificó plenamente a los 7 policías que violaron a Georgina Gamboa. En el año 80, ajá, el fiscal presentó una acusación identificando a los responsables de la violación y además pidió menos de 2 años de pena privativa de libertad para ellos. Ajá. Y 220 soles de reparación civil solidaria. Es decir, que entre los 7 tenían que pagar los 220 soles. ¿Siguieron ellos en actividad? Siguieron ellos en actividad, la acusación se desestimó. No se sancionó a nadie, se volvió a abrir un nuevo proceso en el 2005, que también quedó en nada y lamentablemente. Y la violación, la tortura sexual, sí fue certificada por un médico legista, está todo debidamente. Porque finalmente en estos expedientes lo que cuenta es lo que está en el expediente mismo, o sea, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces, sí quedó certificado que la violación sexual ocurrió. Hubieron ciertos indicios alrededor en el certificado médico. Como se hizo los exámenes después de 2 meses de ocurrida la, uh-huh, violación, ya no habían moretones, ya no habían lesiones, pero, uh-huh, sí hubo el defloramiento que se establece en el certificado médico y las denuncias son consistentes, ¿no? Uh-huh. Hay testimonios de policías y de vecinos de esta señorita que estaban, que han confirmado de los hechos. La Comisión de la Verdad lo dijo así y es por eso que incluso los jueces a nivel interno han determinado que sí existió la violación. Uh-huh. O sea, no está en cuestionamiento en ningún momento no en duda. Que haya o no ha habido violación. Simplemente consideran que pese a que han sido identificadas las 7 personas y todos los que formaban parte del operativo policial, todos los que estaban en el destacamento policial, ninguno de ellos está comprobada su autoría en la violación. Uh-huh. Bien, entonces estos policías siguieron en actividad y Georgina tuvo que aprender a hacer su vida con esta doble vejación, porque es una vejación física por parte de estos policías, y pasar a un proceso judicial en el que no encuentra finalmente justicia, ni reparación, ni ver que se castiga a los responsables del daño que le hicieron. Sí, sobre todo en el caso de mujeres campesinas, la violación sexual es una cosa, es una doble violación, porque además del sufrimiento por ser violadas,
en la comunidad te estigmatizan. Es por ello que la mayoría de las mujeres no denuncian la violación, porque además las victimizan, las humillan. Y Georgina Gamboa no regresó a Ayacucho, se vino a vivir a Lima precisamente por eso, además porque otras personas que le estaban amenazando de muerte en esa época. Ahora, me gustaría aclarar que el caso de Georgina Gamboa no ha sido emitido en la Corte Interamericana, sino en la Comisión Interamericana, que es una primera instancia. La petición se presentó en el año 2007 y después de 7 años ha sido finalmente admitida con un informe de admisibilidad. Eso significa que todavía no se ha declarado que el Estado es responsable por la violación de estos derechos. Pero se le investiga. O sea, hay una presunción de que podría ser responsable y por lo tanto se abre el procedimiento de fondo. Ahora, después de 34 años, ¿cómo es el proceso de reconstrucción del caso? Han pasado 34 años. Georgina, y quisiera hacer un paréntesis antes que me cuente esto, ¿cómo está? ¿Dónde está ella? ¿Finalmente formó una familia? Lamentablemente, Georgina no pudo venir a su programa el día de hoy porque tenía una cita médica. Está un poco delicada de salud en el momento. Ella, producto de la violación, tuvo una hija. Que tiene 34 años en este momento. Fue para ella muy, muy difícil, consideró darla en adopción en determinado momento, finalmente la crió, la tuvo y forma parte de su familia, pero también tuvo que lidiar con ese conflicto interno entre tener o no a la niña producto de la violación. A nivel interno, también en los procesos judiciales se pidió que se haga una prueba de ADN a estas personas que fueron identificadas, sin embargo nunca se hizo. Claro, ok.